Hi Matthew, nice to meet you. This is your card with your stats. Pero si gana Argentina, ¿qué? Me tenés que dar tus gafas. Una curiosidad de hoy es que únicamente faltan 20 kilómetros para el final y recién están llegando los buses. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bienvenidos hoy a la etapa número 12. Estamos acá literalmente en una ciudad hermosa como es Aurillac. Y hoy la verdad, acá está el señor Pepe Cano, como siempre, acompañándome en todas las aventuras. Y aquí estamos en nuestro hotel, muy lindo, nuestros Airbnb. Dos camitas, pum, pum. La verdad que creo que es uno de los más lindos que nos tocó. Así que déjenme en los comentarios si también quieren que les muestre todos los días en dónde nos estamos hospedando. Porque esto también es parte del Tour de France. Hay algunos días que no son tan lindos, otros que sí. Así que hoy, por suerte, además de ser hermoso, literalmente está acá abajo el Tour de France. Miren lo que es esto. Bueno, ven, esto era lo que les decía. Puc, acá está nuestro apartamento. Y acá está el Tour de France. Miren, pum. Salimos a nuestro hotel y aquí están todos los parkings de buses que se van a poner uno por uno. Es muy temprano todavía, pero uno por uno se va a ir poniendo. Ven, allá está el 1X y así sucesivamente. Día épico, sin traslado de la salida. Miren la locura de la gente porque le regalen cosas. Mientras nosotros llevamos la valija, Tucson, tenemos que pasar por el medio de toda la... No es la caravana esto, no se llama, pero todo por todas las publicidades que tiene el Tour de France, ¿ves? Acá va a ser la salida, ahí justo va a ser la salida. Y nosotros estamos por aquí yendo a dejar las maletas al carro. Y me vine para acá, para la zona mixta, porque hoy le voy a entregar la carta supuestamente a Matthew Van Der Poel. Pero bueno, malas noticias, y es que arrancó a llover. Justo hoy tenía que llover. Que Matthew Van Der Poel me dijo que sí, que hacíamos la carta, hacíamos el video. A veces no todo sale como se espera, ¿no? Pero bueno, ojalá que frene ahora en... Media hora sale Matthew, así que ojalá que frene y podamos hacer el video. Qué lástima. Hi Matthew, nice to meet you. This is your card with your stats. Yes. And you get your number from 1 to 99. It's yes. Mountain, mid-mountain, chrono, sprint, acceleration and pavé. Are you ready? Yes. Okay, we started with mountain. What do you think? From 1 to 70? 75. Okay, mid-mountain. Also 75. No. 97, mid-mountain. Chrono 84 sprint 90 93 acceleration 95 99 and pavé 99 98 and the overall 89 96 not bad, huh? Yeah, it's okay. Yes. This is your car. Thank you very much. Thank you. It's a gift for you. Thank you, Matthew. It's a gift for you. Thank you. Carta entregada a Matthew Van Der Poel. Acabo de hacer historia, chicos. Acabo de hacer historia en el Tour de France. Miren, no tengo nada acá. No hay nada. Le acabo de entregar la carta a Matthew Van Der Poel. Lo acaban de ver ustedes en este vlog. Obviamente lo hice en vertical para subirlo a Instagram. No lo puedo creer. Esto es un logro muy grande para mí de haber venido hasta acá, de haber peleado, de haberme metido, bueno, lo vieron en los anteriores días, de haber remado con los jefes de prensa de que por favor me dejen un minuto con Matthew, bla, bla, bla. Y se consiguió. Así que primer objetivo del día logrado. Ahora vamos a ver si cerramos con broche de oro de intentar otro día más cambiarle las gafas a Pogačar. Va a ser muy difícil y no creo que pase, pero bueno, estamos con toda la confianza del mundo y aquí estamos, desde donde va a ser la salida, ni más ni menos que el Tour de France, etapa número 2. Y ya está, chicos, no puedo grabar más, se tiene que terminar el vlog acá, ¿qué quieren que les diga? Se tiene que terminar, volvió a llover justo en el momento en el que llegó Van Der Poel, se abrió el sol, había un sol gigante, ahora volvió a llover y qué me importa. Que llueva, qué me importa, estamos en el Tour de France. Le entregué la carta a Matthew, mañana quizás se la entrego a otro, que no se los voy a spoilear, pero quizás mañana está 99% confirmado que se la puedo entregar a otro. Hoy gana el Fercho Gaviria y celebraremos y todo, así que listo, estamos acá, qué sé yo, chao. Che, vamos al Tour de France, pero no seamos tan fanáticos de Pogačar. Pop, los fanáticos de Pogačar.
Están todos. ¡Ey! ¡Qué grande! Todo uno vestido de rosa y otro vestido de amarillo. Con el del UAE. Impecable. No sé si eran originales, pero estaban bien vestidos. Y aquí nos estamos yendo rumbo a un punto medio hoy a ver pasar el pelotón. Y después ya así para el lugar de meta. Hoy es en Agen. ¿Agen puede ser? ¿Agen? No, hoy es en Villeneuve-sur-Lot. Termina hoy. Así que hoy etapa el sprint, pero bueno, ahí nos estamos yendo. Todo el público acá esperando a que sea la salida. Tucson y nosotros ya directo para carrera. La tierra es plana, decía. Acá lo tenemos al artista maniobrando su foto del día de hoy, que lo pueden ir a seguir a sus redes sociales, pipecano@-foto, lo van a tener aquí para que lo vayan a seguir, que está tratando de llegar a los 10.000. Está tratando de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, así que dale, loco, vayan a seguirlo, que vienen donde va a sacar la foto hoy. Pum, desde un carro de los viejos, miren lo que es este carro. Tuc. Desde un carrito de los viejos, para cuando pase el pelotón, ¡pam! Pipe saque la fotito ahí. Dos ciclistas escapados. Y por atrás el pelo. ¡Uy! No, miren, se empieza a formar la fuga. ¡Vamos! ¡Uy! Se empieza a formar la fuga, El pelotón del Tour de France. Ahí los vimos pasar, pero mientras tanto siguen pasando todos los carros de, bueno, ya sea de médicos, miren, acá están los médicos, también lo de los, obviamente, lo de los equipos, acá va el Visma, miren, ahí va el Visma, el Ineos, el Soudal, todo con las bicicletas, por si alguno necesita cambiar, acá también va el Soudal, y acá, bueno, siguen habiendo más y más carros, pero serán más o menos... ¿Cuántos carros serán? Okay. Este es el último carro y ahí, el Waterbole es el carro que debemos esperar que pase para nosotros enganchar la carrera. Listo. Pasó el Waterbole ese y ahora nos vamos a seguir la carrera. Y bueno, otro día más en la oficina. Aquí llegamos. Aquí está nuestro amigo Miguel. Ahí está nuestro amigo Miguel y nada. Estamos, la verdad que estamos ansiosos por lo que va a pasar hoy. Etapa 12 del sprint. Y nada, la verdad no queda mucho más para mostrar. Solamente quién va a ser el ganador. Así que ahí nos vamos para allá. Hace mucho calor. Hoy 32 grados, 33 grados más o menos. Así que vamos a ver. Una curiosidad de hoy es que únicamente faltan 20 kilómetros para el final. Y recién están llegando los buses. O sea, normalmente llegan a unos 60, 70... o mucho antes, y hoy están llegando bastante ajustados, la verdad, porque quedan únicamente 20 kilómetros para el final. Así que algún problema quizás habrá pasado con la ruta, o quizás estaba programado para que sea así, pero me parece bastante curioso esto. La verdad que hoy sí estamos bastante lejos de la meta, estamos más o menos a unos 200, 300 metros. No sé si tanto, 200 metros quizás. Pero está bueno igual, porque yo lo que hacía antes, anteriores días de sprint, siempre me metía acá adentro, y después esperaba que lleguen y todo, o me quedaba muy adelante. Pero lo que pasa es que los ciclistas, al terminar de pedalear, siempre van a terminar 300 metros después, literalmente, hasta que terminan, hasta que bajan, hasta que se bajan de la bici. Entonces hoy voy a esperarlos acá donde estoy paradito, a 300 metros. Lo voy a esperar acá, a ver si enganchamos al ganador desde cerca, como los anteriores días no pudimos. A ver si llegan hasta acá y podemos tener una buena primera toma del ganador del día de hoy. No, yo sé que ustedes no lo ven muy bien, pero yo desde acá lo engancho perfecto. Justo se puso un calgaro. No veo nada, bro. Pero bueno, si alzo las puntitas quizás sí. Vamos a ver el sprint final. Irma es otra vez. Línea. Ah, no. Bueno, y ahora, después de la etapa,
Nos venimos para zona mixta a ver si hoy logramos conseguir los anteojos de Pogacar. Va a ser muy difícil, pero como fue una etapa tranquila y demás, quizás está un poco más buena onda. Así que lo intentaremos. Intentaremos hacerlo todo. Y bueno, arrancamos el vlog del día número 13. Ahí va la locomotora de Carchi también, que justo pasaba. ¿Están esperando a Egan? Sí, acá están. Qué grande, qué grande. Bueno, ganador para el día de hoy, ¿tienen alguno? Es al sprint. ¿Cavendish? Sí, no puede ser, puede ser. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos estamos viendo. Gracias. Y bueno, aquí estamos un día más. La verdad que sí, como están viendo, dos días juntos, porque el de ayer lastimosamente no había wifi en el lugar donde estábamos. Y acá en el donde va a salir hoy, en Agen, no hay wifi en ningún lado. Les juro, por todo el lado probé, no hay wifi en ningún lado. Así que hoy salen los dos vlogs juntos. Estamos acá donde son la zona de los equipos. Miren acá la bicicleta del Cofidis, la look muy linda. Muy linda, también clásica, de verdad, clásica, clásica. También vimos recién la bicicleta de Renko, media gris, pero se termina difuminando con un negro especial. No, buenísima, buenísima. La van a estar viendo porque la filmé para un Reels, pero igual la van a estar viendo ustedes ahora. Y hoy le iba a intentar entregar la carta a Renko y Benenpool, pero lastimosamente justo hoy se difuminó también ahí la noticia de que Renko y Benenpool la temporada que viene va a correr para el Red Bull Bora. Así que justo hoy un día muy, 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 muy terrible para la prensa. Y creo yo que no se la voy a poder entregar por cuestión de tiempo. Pero bueno, nada. Ahí veremos qué pasa y vamos a intentarlo. Porque quizás no vamos para hacer un punto medio entonces y todo. Entonces no tenemos todo el tiempo. Así que esperemos a ver qué pasa hoy. Y también a ver a quién nos podemos cruzar de los ciclistas. Y bueno, después de que vieran cómo hicimos la apuesta con Don Egan Bernal para el partido del domingo, estamos acá con Pipe hablando de la ciudad. También estamos en Agen. ¿Y qué decías, Pipe, recién? Que la verdad es una de las ciudades donde me dicen, ¿quieres volver? Y digo, no. No. La verdad no nos trató bien, no nos podemos quejar, pero no es una ciudad que uno diga, uy, volvería. Claro, no. Yo no volvería nunca más. O sea, los quiero, a la gente, viene la gente. Qué bueno, sí, todo muy lindo, pero no volvería nunca más en mi vida, Gen. Punto número uno. No hay wifi en ningún lado. Ningún lado hay wifi. Punto número dos. Ay, miren qué linda la gente. Bueno, muy linda la gente, todo, pero no. Gente rara encima. Sin conexión. De wifi y de la red celular también. Ayer, también. Ayer no hay 4G. Tuvimos que caminar hora y 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso a un McDonald's, porque era la única parte donde teníamos wifi, porque también sacar el carro era imposible. No. Mala vibra, Gen. Ahora nos vamos para Pau, pero antes vamos a hacer un punto medio para ver pasar al pelotón otro día más. Así que nos vamos para ahí, para ver si ya es cuando estamos ahí, hay algún escapadito o algo, para curiosidad. Ahí nos vemos. Este será nuestro spot de hoy para ver pasar a la carrera por ahí. Allá al fondo los girasoles, donde Pipe se fue a poner allá para sacar una foto que después les voy a mostrar cómo salieron. Y aquí estamos, esperando otro día más al pelotón. Increíble, ¿no? Que diga esto, que estamos esperando al pelotón del Tour de France que pase para animarlos. También para ver cómo toda la gente que se posa acá, no sé, una, dos horas antes para conseguir su lugarcito. Y realmente acá no va a pasar nada, porque están pasando en una etapa llana y no van a ver un ataque de Vingegaard a Pogacar, ¿me entienden? Pero bueno, así es la locura del ciclismo, la cual genera emociones gigantescas únicamente con ver pasar a un pelotón de bicicletas. Así que vamos a esperarlo. Día muy lindo hoy, muy muy bueno. Tremendo cómo arrancó la etapa de hoy, ¿lo vieron? 20 corredores en la fuga y atrás persiguiendo el pelotón como loco. Y bueno, después de dos horas de manejo aburridas que no querían ver porque fuimos escuchando reggaetón y hablando de cosas que no les interesaban porque no eran cosas de ciclismo, aquí estamos en donde va a ser la llegada del día de hoy. Hoy estamos, la verdad, relativamente cerca porque
se puede ver un poquito más porque es en línea recta donde nos pusieron, no es que nos pusieron para una curva ni nada. Entonces hoy la vamos a poder ver un poquito más de cerca la etapa y quizá vamos a poder conocer al ganador ya cuando cruce la línea, no cuando llegue hasta acá, que es lo que normalmente pasa. Así que faltan únicamente 15 kilómetros, llegamos justitos, pero llegamos. Y estaba la locomotora de Carchi en la fuga. No sé si ya la agarraron o no, porque no puedo ver la carrera. Voy a ver si alguien está viendo, a ver si me puedo meter, pero cuidado ahí, cuidado ahí. Vamos a conocer al ganador, que ya queda muy, muy poquito. No, chicos, al final nos corrieron de ahí. No nos van a dejar estar ahí, así que nos metieron justo donde apenas arrancan los buses. Así que otro día más que no vamos a poder ver la carrera, pero sí vamos a enfocar al ganador de la etapa. Así que esperemos a ver qué pasa. Uy, viene Bud Van Aert de cabeza. Mira el pasadizo. Yo sé que voy a decir una boludez con esto que voy a decir y está bien que me critiquen, pero lo popular que es Egan Bernal en cada lugar al que llegamos, todo lugar al que llegamos se lo reconoce a Egan, le dice Egan, Egan, Egan. O sea, me parece increíble y es verdad, es el ganador del Tour de France, pero no me deja de sorprender que Egan siga ahí todo el tiempo siendo reconocido, increíble, increíble. Papá, ¿cómo que vas? Tengo una apuesta para hacerte. ¿Te animás? A ver, a ver. Si gana Colombia el domingo, te llevo una caja. Es Colombia Argentina. Claro, ¿no? Por eso. Si gana Colombia, te llevo una caja de alfajores gigante a Colombia cuando estés allá. Pero si gana Argentina, ¿qué? Me tenés que dar tus gafas. ¿Las gafas? Sí. Sí. Dale. ¿Dale? Listo, apuesta. Dale, pues. Qué grande, Egan Bernal. Apuesta conseguida con Egan Bernal. Perdón Colombia, los quiero mucho, pero tengo que hinchar por Argentina, loco. Me gano una gafa de Egan Bernal. Mírenlo ahí a Santi, que terminó la etapa de hoy. Otro día más. Me vine para acá, para donde están todos los buses, únicamente para ver si podía pescar algún contenido, algo de grabar, pero no. Ya están todos arriba del rodillo para después irse a bañar y terminar otro día más. Un día muy bueno, ¿eh? La verdad no vi toda la etapa, pero fui viendo partes mientras venía para acá. Muy bueno, lucha por la fuga, lucha por la victoria, por la general, todo, todo. Muy, muy bueno.